vamos a hacer una Sticky Posy edición vintage. Las plantillas, como siempre, se las dejo aquí abajito en la descripción. Antes de empezar, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video para no perderte ningún videito nuevo. Ahora sí, empecemos. Saluditos para Kiara. Otro saludito para Jocelyn Oceguera. Amigos, los materiales que vamos a necesitar para este video son los siguientes: tijera, goma o silicona, las plantillas impresas que las puedes imprimir en papel adhesivo o en hojas normales, clips o pinzas o algo para sostener las plantillas. El primer paso va a ser recortar todas las plantillas por los bordes y por la mitad. Un saludito para Laura y Sofía. El segundo paso es súper sencillo, solo tenemos que juntar todas las plantillas recortadas y con pinzas o con clips vamos a sostenerlas para en la parte izquierda aplicar pegamento. Un saludito para Brittany Segura. Mientras la Rosy Posy casera se seca, vamos a aprovechar para recortar la portada y pegarla con cartulina o con cartón fino. Esto se hace para que la portada pueda resistir todo el peso de las plantillas y así no se nos dañe fácilmente. Un saludo para Araceli. El último paso es súper sencillo. Tenemos que hacer los dobleces de la portada y pegar las plantillas. Un saludito para María Durán y Jorge Luis Reyes. Y el último saludito para Aslab 2409. Amiguitos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video para no perderse ningún videito nuevo. Adiós, cuídense mucho. Dios los bendiga. Bye bye.